Buenas tardes, mi gente. Aquí Ozzie Guillén Jr. hablando un poco sobre el béisbol de Grandes Ligas y, bueno, obviamente los cambios que están ocurriendo. Todavía falta un par de horas para que se terminen esos cambios. Obviamente sabemos que la noticia número uno es el cambio de Juan Soto. Ok, sale Eric Hosmer, entra Juan Soto. Y una parte que quería tocar de esto es que Ozzie Guillén, durante su entrevista con el equipo de San Diego, obviamente sabe la gente que lo entrevistaron a Ozzie, el gerente general, Jerry Prather, dijo una cosa que todavía los mantiene, que es verdad, y hay que admirarlo por eso. Ellos le dijeron a Ozzie, yo estaba en la reunión, en la parte de atrás, obviamente fue por Webex, una videollamada, que ellos iban a hacer todo lo posible para ganar un campeonato de la Serie Mundial en la próxima temporada. Obviamente Ozzie no es el manager, tiene un gran manager ahora. Ozzie quedó de segundo en la conversación, pero AJ nunca, 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 obviamente, sus acciones hablan más que cualquier otra cosa. El equipo está compitiendo y están agregando jugadores para seguir compitiendo para ese campeonato de las Grandes Ligas. Y ahora, obviamente, los Dodgers, obviamente, tienen ahora un equipo poco más fuerte en cual ellos tienen que postularse y seguir batallando con el equipo de San Diego. Pero bueno, me gusta el cambio por Juan Soto por lo siguiente. Mira, Juan Soto es un jugador que ya tiene un anillo de Serie Mundial, es un jugador que todo el mundo sabe el talento que tiene, no se lesiona mucho, sabe jugar el juego de pelota, pero es que el año que viene no es agente libre, ¿ok? Si Juan Soto llega a ganar la Serie Mundial este año, los Padres de San Diego no tienen que firmar a Juan Soto. Los Padres de San Diego tienen que firmar a Juan Soto si obviamente las negociaciones no están. Pero ahora tienes a Juan Soto en San Diego, ¿ok? De negociar con la persona es más fácil teniéndola, obviamente, en tu estadio en todos los días. Y si ellos en realidad quieren, obviamente, extender a Juan Soto y construir un equipo entre Juan Soto y obviamente, Fernando Tatis Jr., que está firmado por los próximos 10 años, lo pueden hacer. Un cambio muy, muy bueno porque ahora tienen a Machado, a Tatis y a Juan Soto, ¿ok? Creo que tres grandes talentos, creo que van a buscar de competir por muchos años y si no funciona siempre tienen la opción de cambiarlo de nuevo o no firmarlo cuando llega. Pero siempre hay que mantener, obviamente hay una firma, no una firma, un cambio, el de Hosmer a Boston. Los equipos como Boston que pensaban que iban a competir con Alex Cora y no están compitiendo en este momento, no están reconstruyendo completo, pero están haciendo los movimientos necesarios para ellos, o sea, tener un mejor equipo el año siguiente. Este es el ejemplo que voy a dar. Los Chicago White Sox, el equipo que Ozzie Guillén, parte de este show, padre mío. En el 2004 los Medias Blancas compitieron hasta el mes de julio. Luego el equipo empieza a perder juegos. Minnesota gana la división. Pero en esa temporada ellos hicieron varios cambios clave. Freddy García en el mes de julio, en el mes de junio, y luego José Contreras. Es cambiado por Loaiza, Freddy es traído con Ben Davis de Seattle, pero fueron dos grandes partes que empezó obviamente el cambio en esos jugadores para ellos reconstruirse, seguir compitiendo con jugadores clave y competir en el 2005. Todo empezó la temporada anterior, entonces siempre mantengo el ojo en esos equipos que a lo mejor no están compitiendo este año al 100%, pero hacen algunos cambios para la próxima temporada. En este momento, obviamente, los Yankees de Nueva York siguen siendo uno de los favoritos de ganar. Creo que el equipo de Houston, cuando salga este video, si consiguen seguir cambiando jugadores, creo que han mejorado. Christian Vázquez va a hacer un gran trabajo ahí, en mi opinión. Pero hemos visto que, obviamente, se reforzó el equipo de los Padres, el equipo de Atlanta. Adrianza, primo, cambiado de regreso a Atlanta de nuevo. Han hecho, obviamente, unos cambios por Dorsey. De nuevo, todos los equipos buscan de hacer cambios para mejorarse, para esta temporada y para el futuro. Lo que yo quiero preguntarles a ustedes es lo siguiente. Si tuvieras que cambiar a un jugador, ¿a quién cambiarías? ¿Y tu equipo hizo lo suficiente para prepararse para el futuro o para ganar este año? Déjanos saberlo aquí en Guillén Baseball. Sé que quieren, obviamente, ver el video para ver si les estoy dando un pick de un parlay del día de hoy. Hoy no tengo un pick, pero creo que voy a dar uno un poco más tarde, pero no sé todavía. Vamos a ver cómo salen los line-ups luego de Kansas City con los Medias Blancas. Pero bueno, siempre vengan responsablemente. Estamos aquí con Guillén Baseball, Ozzie Guillén Jr., como dice todo el mundo, su servidor. Pero bueno, vamos a seguir hablando de béisbol. Obviamente faltan un par de horas para que se acabe el trade deadline y sigan siguiendo el show de mi pana Dionisio Bande, que obviamente está dando siempre el fantasy
Y obviamente estoy de último lugar en cuatro ligas de cinco, no, tres ligas de cinco. No me está yendo muy bien este año. Una de las ligas que está ahí, la Superliga, la Oriental, estoy buscando cambiar a Jordan Álvarez, porque mi meta es no terminar de último lugar en todas las ligas. Hay una que se me va a hacer muy difícil, pero bueno, déjenos saber. Obviamente cambios muchos que vienen en el mundo del fantasy, así que déjenos saber. Aquí Guillén Béisbol, síganos. Pronto le mandamos un mensaje de Osi Guillén, obviamente por su opinión sobre este equipo de San Diego y lo que está ocurriendo. Así que, bueno, buenas tardes, que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Chao, gócenselo.